Hola amigos, hemos llegado a la semana número 11 aquí en nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan y esta semana vamos a estar viendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para hacer un estudio emocionante y lleno de poder. Si aún no has obtenido una copia de la lección, nunca es tarde para estudiar con nosotros, junto con nosotros en la guía de estudio. Solo ve a 3abienSabathSchoolPanel.com y puedes acceder allí a una copia digital de forma gratuita. O como siempre, nos gusta animarte a ir a tu iglesia local adventista del séptimo día y conseguir una copia allí con ellos y estudiar con hermanos y hermanas en Cristo. Hasta entonces no vayan a ninguna parte y regresaremos en solo un momento para continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Hola, amigos, bienvenidos de nuevo a otra semana del panel de la Escuela Sabática de 3 ABN. Soy su anfitrión, Ryan Day, y como siempre, queremos agradecerles por comprometerse cada semana a abriendo la Biblia y entrando en nuestras guías de estudio bíblico para adultos y estudiando el Evangelio de Juan juntos. Eso es lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas. Estás acercándote al final, nos quedan solo unas pocas lecciones, pero ciertamente ha sido una bendición. Antes de continuar, quiero presentar a nuestro panel de esta semana. A mi izquierda directa tenemos al hermano Daniel Perrin. Gracias, es una bendición estar aquí. Tengo la lección del lunes que se titula Jesús y el Padre. Muy bien. Y luego, para la lección del martes, tenemos al pastor James Rafferty. Encantado de estar aquí, Ryan. Tengo la lección del martes: conocer al Hijo es conocer al Padre. Bien, a tu lado está la señora, Shelly Quinn. La lección del miércoles es el Espíritu Santo. Muy bien. Y por supuesto, uh, por último, uh, pero no menos importante, tenemos al pastor John Densey con nosotros. Es una bendición estar aquí. Me toca el jueves la oración de Jesús. Está bien, alabado sea el Señor. Y de nuevo lo decimos cada semana, pero nunca sabes quién es nuevo viendo el programa. Y puede que quieras una copia de nuestras notas, porque aunque tienes la guía de estudio en sí y tiene algunos escrituras y comentarios poderosos allí, a veces profundizamos un poco más en nuestras notas. Y puede que quieras copiar esas notas. Y si quieres, simplemente ve a 3abnsabbathschoolpanel.com. Nuevamente es 3abnsabbathschoolpanel.com. Y si vas a ese sitio web en la parte superior, verás algunas pestañas allí y una de las pestañas será ser elegida para notas. Así que puedes hacer clic en eso para las notas y por supuesto, registrarte. Y una vez que te registres, una sola vez es todo lo que se necesita. Recibirás esas lecciones para siempre hasta que Jesús regrese. Así que les agradecemos mucho a todos los que se han inscrito hasta ahora. Antes de que entremos en nuestra lección titulada El Padre, el Hijo y el Espíritu, voy a pedirle a uno de los miembros de nuestro panel que ore y le voy a pedir al pastor James Rafferty si podría orar por nosotros. ¿verdad? Claro. Padre, nuevamente solo queremos agradecerte por esta oportunidad de abrir tu palabra. Quiero pedir por la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe a nosotros y a cada uno de los que escuchan, cada una de las personas que ven. Te damos este tiempo, te damos esta oportunidad de hablar a través de nosotros y te agradecemos por escuchar y responder. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. amén. Nuestra lectura de las Escrituras o texto de memoria, supongo que podríamos decir, para esta semana se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 26. Y la Biblia dice, y estas son... Las palabras de Cristo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y traerá a vuestra memoria todas las cosas que os he dicho. Vamos a aprender mucho más sobre eso en la lección de esta semana, pero la lección del sábado por la tarde destaca que el Evangelio de Juan es un mosaico de temas. Juan recurre a señales o milagros para mostrar que Jesús es el Mesías prometido por los profetas. Juan utiliza un conjunto de testigos para proclamar a Jesús como el Cristo. También usa las declaraciones de Yo soy para señalar su divinidad. Los tres miembros de la Trinidad se mencionan en Juan capítulo 1. Por supuesto tenemos eso en Juan capítulo 1, versículos 1 al 4, también en el versículo 14, versículo 18, versículos 32 y también hasta el versículo 34. Durante siglos los humanos han tratado de comprender completamente la naturaleza de la Trinidad, pero como no podemos, muchos rechazan la idea. Qué insensato es, sin embargo, rechazar algo solo porque no podemos entenderlo completamente o porque no encaja dentro de los límites estrechos del razonamiento humano. Juan dice que si quieres entender a Dios debes mirar a Jesús y lo que ha sido revelado en la palabra. Este enfoque nos abre un mundo completamente nuevo de relaciones entre los tres miembros de la Trinidad, entre los miembros de la Trinidad y los humanos, y entre los propios humanos. La lección de esta semana examina cómo el Evangelio de Juan presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero ahora dentro del contexto del discurso de despedida que se encuentra en Juan capítulos 13 al 17, por cierto, y por supuesto muchas personas no son Conscientes de esto. Pero Juan 13 al 17 es literalmente Jesús allí en la habitación y hasta el jardín de Getsemaní. Todo esto está ocurriendo en unas pocas horas. Todos estos capítulos suceden en unas pocas horas y momentos antes de que Jesucristo fuera arrestado y llevado a juicio. Pero lo que vamos a hacer ahora es mirar el papel del Padre, porque la lección del domingo se titula El Padre celestial y la lección quieren que veamos algunos pasajes que describen al Padre y que entendamos el papel que el Padre juega en nuestra comprensión de él en relación con el Hijo y también con el Espíritu Santo, así que vamos a ir directamente a ese famoso pasaje en Juan capítulo 3, versículo 16 y 17. Probablemente todos podríamos citarlo de memoria, pero lo voy a leer directamente de la Biblia. Dice en Juan capítulo 3, versículo 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y solo quiero destacar que a partir de este texto podemos deducir y aprender que, en primer lugar, el Padre te ama. O so, el Padre te ama. Está interesado en tu salvación, como claramente dice allí que si crees en su Hijo tendrás vida eterna. Dios envió a su Hijo a este mundo porque te ama. Solo quiero dejar las cosas claras porque me encuentro con más y más cristianos. Hoy, y tal vez creyentes o no creyentes, pero incluso me he encontrado con cristianos, profesos, que me han dicho que, bueno, no me llevo muy bien con Dios el Padre porque Él es muy severo y juzga mucho y prefiero a Jesús porque Jesús es más de gracia. Y, y en realidad, por supuesto, como hemos aprendido a través de estas lecciones y como vamos a seguir aprendiendo, especialmente si estudias el Evangelio de Juan, Jesús deja muy claro que dice, yo y mi Padre somos uno. Cuando lo has visto a Él, has visto al Padre, son uno en carácter, son uno en propósito. Ellos son uno en objetivo, son uno en su agenda, son uno en su entendimiento y en su agenda de amor. Y por supuesto, lo vemos muy claramente en Juan capítulo 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo allí. También, vamos al capítulo 6 de Juan. Hay algo que ver aquí también. Dice, como el Padre Viviente me envió, una vez más, destacando lo que acabamos de leer de Juan 3, así como el Padre Viviente me envió y yo vivo gracias al Padre, así quien se alimenta de mí, vivirá gracias a mí. Ahora Jesús está abriendo algo más. Que tenemos que reconocer sobre la naturaleza de la relación entre el Padre y el Hijo. Cristo, como el Hijo del Pacto nacido en carne humana viniendo a este mundo, ciertamente tenía acceso a su poder, pero solo cuando el Padre se lo concedía y solo según la voluntad del Padre. Ahora bien, eso no significa que Jesús no tuviera la voluntad de elegir acceder a ello, pero está reconociendo aquí que Él solo hace lo que el Padre le dice que haga o solo accede a lo que el Padre le da y quiere que haga. En Juan capítulo 5, Versículo 22. Y versículo 30, fíjense de nuevo, continúa diciendo aquí, y este es Jesús hablando, él dice: Porque el Padre no juzga a nadie. Increíble. Y no lo digo como si eso fuera algo grandioso, porque juzgaría justamente como Jesús, pero me encanta cómo muestra la humildad del Padre al entregar el juicio al Hijo, porque continúa diciendo: Pero ha confiado todos los juicios al Hijo. ¿Ves esta relación de humildad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya que todos se prefieren entre sí, refiriéndose unos a otros, pero aún así están todos unificados en un objetivo? y en un propósito y por supuesto ese es la salvación de la humanidad pero me encanta el hecho de que dice que el padre no juzga a nadie sino que ha encomendado todo juicio al hijo y me gusta eso porque nos muestra de nuevo la humildad y el amor del padre al enviar a su hijo y al conectarse con nosotros personalmente somos en cierto sentido los hijos de cristo verdad eso es lo que leemos allí en Isaías capítulo 9 versículo 6 incluso se refiere a Jesucristo como padre eterno sabemos que él no es el Padre, ¿verdad? Estamos hablando del Padre Celestial en contraposición al Hijo aquí, pero sabemos que en cierto sentido somos hijos de Cristo porque somos suyos. Y en este sentido, obviamente también somos claramente del Padre también. Pero me gusta que aquí resalte la humildad del Padre. Incluso continúa diciendo en el versículo 30, Jesús dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi propia, sino la voluntad del Padre que me envió. Así que todas esas personas que dicen, bueno, el Padre es severo y sus juicios son duros y es simplemente difícil y no congenio bien con el Padre, solo quiero centrarme en Cristo. Bueno, Jesús desmonta eso completamente aquí. Él dice: Mira, aunque yo soy el juez, no puedo hacer nada por mí mismo. Él dice: Según escucho, juzgo y mi juicio es justo. Pero luego nota a quién le da el crédito por ese juicio justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la del Padre que me envió. Ahí lo tienes. El juicio justo que proviene de Cristo fue concedido por quién? El Padre. El Padre. Sigamos con Juan capítulo 6 y versículo 32. Observe nuevamente lo que encontramos aquí. Dice: Entonces Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces, nuevamente, Jesús es nuestro Señor y Salvador, y también su Padre, el Padre celestial, también es nuestro proveedor. Él no solo nos da el pan físico y provee las cosas físicas que necesitamos para nuestra vida diaria y para vivir, pero también, según su voluntad, proveyó al Hijo, el pan vivo Jesucristo, para nosotros y para la salvación. Vamos a Juan, capítulo 14, versículos 10 y 24. Nuevamente, Estamos examinando algunos versículos aquí que nos ayudan a revelar un poco más de comprensión clara del Padre Celestial, porque tenemos al Padre, Hijo y Espíritu Santo. De eso trata toda esta lección. Juan capítulo 14, versículos 10 y 24 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que les hablo no las hablo por mi propia autoridad, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Nuevamente, Jesús está siendo humilde y reconociendo. Mientras Él está en la carne, es absolutamente dependiente al 100% de la voluntad del Padre y del poder de su Padre. Y en este caso, está reconociendo que no puede hacer nada. E incluso las mismas palabras que Él habla, todos esos discursos poderosos, todos esos sermones poderosos, el sermón del monte, que todo ese discurso y todas estas parábolas poderosas que recibimos que Jesús contó en los sectores públicos, por supuesto, provienen de la mente de Cristo, pero provienen de la mente de Cristo dada a Él por el Padre. Así que vemos esa compasión, vemos ese amor, vemos esa misericordia y toda esa obra salvadora que se está realizando en Cristo está siendo deseada y otorgada por el Padre. Continúa diciendo en el versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, nuevamente, el versículo 24 de Juan capítulo 14 está reafirmando y ayudándonos a entender que la palabra de Cristo es de hecho una con la palabra del Padre. En Juan capítulo 6, versículo 45, Jesús dice, está escrito en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Por tanto, todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Así que nuevamente somos enseñados incluso por nuestro Padre Celestial. Y sabemos que vemos esto en el ministerio de Cristo y en el ministerio de la obra del Espíritu Santo, sobre lo cual Shelley nos va a enseñar en profundidad allí. Juan capítulo 15 y versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y dar fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Dios, el Padre Celestial, es un Dios generoso. Él es un Dios no de egoísmo, sino de amor y de altruismo y siempre poniendo a su hijo y poniendo a los demás antes que a sí mismo. Y vemos esto pintado muy claramente una y otra vez a través de la persona de Jesucristo. Y luego, por supuesto, por último, ya que tengo tiempo aquí para leer el capítulo 16 de Juan y el versículo 23, dice, en ese día no me preguntarás nada, con toda seguridad te digo cualquier cosa que pidas al Padre en mi nombre otra vez. Él te lo dará. Por supuesto, sabemos que no vamos a pedirle al Padre Dios un millón de dólares en el nombre de Jesús, pedirle al Padre Dios en el nombre de Jesús. Sabemos que tiene que ser de acuerdo con su voluntad, pero aquellos que caminan en su voluntad, cuando le piden al Padre en el nombre de Cristo, Él lo honra porque honra su palabra. Así es el Padre. Él es amor, porque Dios es amor. Amén. Gracias. Gracias, Ryan. Buen trabajo allí. Mi nombre es Daniel Perrin y estoy siguiendo. Voy a construir sobre la maravillosa base que Ryan estableció allí. Tengo la lección del lunes: Jesús y el Padre. Dios ha querido darle a nuestra familia dos vehículos. Ambos tienen más de 20 años y le agradecemos a Dios por ellos. Pero, como quizás sabes, si has tenido experiencia con un coche viejo, las cosas comienzan a romperse, las partes de plástico se vuelven frágiles, se encienden luces que no deberían encenderse, las luces que deberían encenderse no se encienden. Hay un traqueteo, algo vibra, las cosas se oxidan, el motor de la ventana es el lugar en la puerta donde salí del garaje con la puerta abierta y ahora no cierra del todo bien, nada dura para siempre y estoy contento, no me estoy quejando. Pero, ¿alguna vez has estado en un auto nuevo donde todo funciona? Las luces, los frenos, las llantas, el olor limpio, el motor está limpio, la alfombra está limpia, sin astillas en el parabrisas, sin rasguños, y sé que alguien ahí afuera está diciendo, nunca he visto algo así. Bueno, esa es exactamente el tipo de experiencia que tuvieron Adán y Eva. Cuando fueron hechos, creados por Dios, todo funcionaba. Todo era perfecto física y espiritualmente, una conexión ininterrumpida con Dios, un discernimiento perfecto para escuchar su voz y todo estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, lo que significa que todo lo que Adán y Eva hicieron era la voluntad de Dios. Sus acciones fueron exactamente lo que Dios habría hecho, lo que Dios habría querido que hicieran. Sus palabras, aunque vinieran de sus propias mentes y de sus propias elecciones, era como si, porque desbordaban de esta conexión perfecta con Dios, estuvieran diciendo lo que Dios diría. Sus pensamientos eran paso a paso, perfectamente compatibles con los pensamientos de Dios. No había fricción entre ellos. Perfecta continuidad, correspondencia, cooperación en armonía. Ni siquiera tengo la capacidad mental en mí mismo para comprender cómo era eso. ¿Por qué? Porque eso uh, fue antes del pecado, eso fue antes de nuestro querido Día de la Independencia, liberándonos de Dios. Quiero hacer lo que quiero hacer, soy mi propio jefe, quiero pensar mis propios pensamientos porque sé lo que es mejor quiero decir lo que pienso, quiero mantenerme en secreto, quiero la libertad de hacer las cosas a mi manera. Así que esa es la situación que fue intencionadamente, originalmente. Luego Dios envió a su Hijo, Jesús. No en la perfección física que Adán y Eva disfrutaron originalmente. Él viene con todas las debilidades físicas heredadas y las facultades mentales que fueron la consecuencia de cuatro mil años de degradación por los resultados del pecado susceptible a todas las mismas enfermedades, todos los mismos dolores, todas las mismas tentaciones, y Él viene sin más fuerza que la que está disponible para ti y para mí, para mostrarnos lo que ni siquiera podemos comprender por nuestra cuenta, que eso que es posible, que hay algo que es posible y esencial para ti y para mí. Ahora la lección da numerosos textos para leer, pero en lugar de revisarlos todos, solo quiero repasar uno de ellos. Ryan comenzó con él. Vamos a ir a Juan capítulo 5, versículos 16 al 23. Juan capítulo 5, versículo 16. Por esta razón, los judíos persiguieron a Jesús y buscaron matarlo, porque había hecho estas cosas en el día sábado. Pero Jesús les respondió, Mi Padre ha estado trabajando hasta ahora, y yo también he estado trabajando. Mi Padre trabaja sin parar, y yo también. Cuando me ves, estoy haciendo lo que hace el Padre una copia exacta. Versículo 18. Entonces los judíos procuraban aún más matarlo porque no solo quebrantaba el sábado. Ahora bien, esta era una afirmación falsa. Él no había quebrantado el sábado, pero ellos tenían una visión errónea del sábado debido a su visión equivocada de la ley de Dios, lo cual podemos ver si regresamos al versículo 10 de este capítulo. Pero también dijeron que Dios, muy bien, uh, lo están acusando porque dijo que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios, lo cual también es una acusación falsa porque Él no se estaba haciendo. Siendo igual a Dios, él era igual a Dios. Verso 19, entonces Jesús les respondió y dijo, de cierto, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, también lo hace el Hijo de igual manera. Una vez más, Jesús aquí hace solo lo que hace el Padre, no acciones de su propia creación, ni planes e intenciones propias. Lo que hace el Padre, eso hago yo. Si Él da un paso, yo doy un paso. Si Él piensa esto, yo pienso esto. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace y le mostrará obras mayores que éstas para que se asombren. Entonces, a través de las Escrituras, el conocimiento que Jesús tenía de las Escrituras y mediante la oración, Jesús conocía la mente y la voluntad del Padre. El Padre se las mostró. Y luego Jesús, que está en perfecta sintonía con el Padre, sin demora, hace exactamente lo que es la mente y la voluntad del Padre. Y así Jesús ve las acciones del Padre vividas en sí mismo. Y los discípulos pueden ver las acciones del Padre vividas en Él porque Jesús actúa en perfecta armonía con el Padre. Y así, cuando actúa, es la voluntad y las acciones del Padre. Sus manos están unidas, trabajando juntos como uno, sin fricción entre ellos. Jesús está mostrando en la carne lo que el Padre hace, cuál es la voluntad del Padre. Y ahora, el versículo 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes Él quiere. Ahora, el Padre está realizando su voluntad a través del Hijo. El Padre que da vida a los muertos, ahora es Jesús que está dando vida a los muertos. La voluntad del Padre se lleva a cabo en perfecta armonía. Esa frase allí, de igual manera, indica que la ejecución de la voluntad del Hijo es la misma que la realización de la voluntad del Padre entre el Padre y el Hijo no hay caminos solitarios, no hay nadie emprendiendo su camino propio, siempre están unidos, y es por eso que Jesús puede decir, el Padre y yo somos uno. Jesús tiene pensamiento independiente, él puede tomar decisiones, y aún así entiende y conoce la voluntad del Padre, y la lleva a cabo. Jesús también dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. No es que sean un solo ser, pero si has visto la voluntad de Jesús, has reconocido la manifestación de la voluntad del Padre. Ahora, versículo 22. El Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado todo juicio al Hijo. Observa esto. El Padre tiene plena confianza en el Hijo, la confianza perfecta de que lo que Jesús juzga, lo que el Hijo juzga, el juicio que hace, será el juicio que el Padre haría. Está contento de que el hijo demuestre su voluntad porque sus voluntades están unidas. Es lo mismo aunque Jesús piensa y actúa de manera independiente. El hijo puede seguir su propia voluntad porque sabe que está perfectamente sometida y conformada a la voluntad del Padre. Finalmente, versículo 23. Que todos deben honrar al Hijo tal como honran al Padre. Quien no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En otras palabras, el Hijo es nuestro ejemplo de cómo es la perfecta unidad con el Padre. Trabajando juntos, no siguiendo atrás, sino avanzando al mismo paso, pensando al mismo tiempo, siguiendo su ejemplo, honramos y adoramos a Dios. Entonces podemos mirar a Jesús para ver la voluntad del Padre y al seguir su ejemplo estamos honrando y obedeciendo al Padre y así es como nos unimos con Dios y con su carácter. Y quiero concluir con dos declaraciones de el deseado de todas las gentes que son asombrosas. Página 208. Pero el Hijo estaba entregado a la voluntad del Padre y dependía de su poder. Cristo estaba tan completamente vacío de sí mismo que no hizo planes para sí mismo, aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre le revelaba sus planes. Así deberíamos depender de Dios para que nuestras vidas puedan ser la simple manifestación de su voluntad, paso a paso. Y esto es algo que no solo es posible para Jesús, es algo que se hace posible ilustrado por su vida y se hace esencial para nosotros. Y la declaración final, también de El deseado de todas las gentes, página 668. Si consentimos, Él se identificará tanto con nuestros pensamientos y objetivos, fusionará tanto nuestros corazones y mentes con su voluntad, que al obedecerle estaremos simplemente siguiendo nuestros propios impulsos. No puedo darte una fórmula de cómo hacerlo, excepto decir mira a Jesús, mira a Jesús, mira a Jesús, síguelo, imítalo, piensa en Él, lee sobre Él, llena tu vida con las imágenes de Cristo y también estarás lleno del conocimiento del Padre. Amén. Lección poderosa. Gracias, hermano mío. Vamos a tomar un pequeño descanso. No te vayas a ningún lado. Regresaremos enseguida. Hola, soy Greg Morricone. Estoy tan feliz de que te hayas unido a mí en el momento de misión de 3ABN de hoy. La semana pasada aprendimos sobre Stephen, quien creció en Australia. La trágica muerte de su amigo lo amargó contra Dios. Un día se despertó después de una noche de beber y escuchó a un predicador en la televisión decir, entra en una iglesia basada en la Biblia y Dios te llevará a lugares. Stephen comenzó a leer su Biblia, pero cuando llegó a Apocalipsis lo encontró muy confuso. Luego, Mientras conducía su camión de reparto, su radio dejó de funcionar justo frente a una torre de radio local. Presionó el botón de búsqueda y de repente Kenneth Cox estaba en la radio de 3ABN explicando lo que no había entendido. Stephen escuchó en cada ciudad donde podía sintonizar esa estación y un día su corazón se quebrantó y entregó su vida a Jesucristo allí mismo en su camión. Más tarde escuchó al pastor Ken Cox hablar sobre el sábado y fue convencido de esa verdad. Encontró una iglesia adventista del séptimo día, estudió con el pastor y se bautizó. Hoy la vida de Stephen es muy diferente. Se convirtió en pastor adventista del séptimo día allí mismo en Australia. Y él y su esposa tienen ocho hermosos hijos. Incluso tuvo el honor de bautizar a su propia madre, padre, su tío y su hermano mayor. Sí, Dios también está usando la radio 3ABN. Acompáñenme la próxima vez para otro increíble momento misionero de 3ABN. Gracias por sus oraciones y apoyo a 3ABN. Hola amigos, bienvenidos de nuevo al panel de Escuela Sabática de 3ABN. Vamos a cederle la palabra al pastor James Rafferty para la lección del martes. Gracias, Ryan. Tengo la lección del martes. Me llamo Pastor James Rafferty y nuestro título es Conocer al Hijo, es conocer al Padre, y es simplemente una continuación de las excelentes presentaciones que Ryan y Daniel han dado hasta ahora. Solo estamos retomando donde lo dejaron. Gran lección esta semana, centrada en el Padre y el Hijo. Tengo los versículos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 8. Y el folleto comienza diciendo, que a lo largo del Evangelio de Juan, el apóstol describe cómo Jesús, el Hijo, realiza actividades que señalan al Padre. Jesús explica quién es el Padre y muestra cuál es su relación con nuestro mundo. Todo esto está en consonancia con Juan capítulo 1, versículo 18, que dice que Él da a conocer al Padre. Y esa palabra conocida significa explicar en griego o interpretar o exponer. A lo largo de los años, Jesús hace esto. La palabra padre aparece 136 veces en Juan y 18 veces en Primera de Juan, 1 al 3. Más de un tercio de todos los usos en el Nuevo Testamento para la palabra Padre en el libro de Juan y en la primera epístola de Juan, capítulos 1, 2 y 3. El discurso de despedida es uno de los lugares principales en el Evangelio donde Jesús da a conocer al Padre. Ahora piensa sobre esto, porque como compartió Ryan, estos capítulos que estamos cubriendo, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, estos son los últimos capítulos antes de que Jesús se dirija a su muerte y crucifixión y ocurren en cuestión de horas. Así que esto es como su último testamento, se puede decir. Esto es lo que Cristo quiere comunicar a nosotros y a sus discípulos justo antes de ser crucificado. Entonces, ¿qué está tratando de comunicar? Jesús fue el representante del Padre en la tierra. Vino a vivir en carne humana la voluntad del Padre. De hecho, Jesús dijo que en todas las cosas buscaba ser la voluntad del Padre y no la suya propia. Juan capítulo 5, versículo 30. Ahora, esto puede parecer al principio sorprendente, como una declaración asombrosa, pero muestra cuán completamente entregado estaba Jesús como ser humano al Padre. El folleto continúa diciendo que Jesús también dijo que había sido enviado por el Padre para terminar su obra. ¿Qué es? La salvación de la humanidad y el Padre mismo como testigo de su obra. En Juan 5, 36 hasta 38. Ahora, echemos un vistazo a las palabras de Cristo en Juan 17 y vamos a comenzar con el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 8. En el contexto ahora de entender la salvación de la humanidad y terminar la obra que Dios lo envió para realizar. Juan capítulo 17, versículo 1. Jesús pronunció estas palabras y levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti, así como le has dado poder sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan. Ahora observa el enfoque aquí, la énfasis aquí. Jesucristo nos está diciendo que la vida eterna no es solo conocer cierta cantidad de doctrinas y ser bautizado y poner tu nombre en un libro de la iglesia y asistir a la iglesia y hacer todas estas cosas diferentes. La vida eterna es conocer a Dios el Padre, conociéndolo. Y vamos a ver un contraste con esto al compararlo con Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Puedes anotar esos versículos, Mateo 7, 21 al 23, porque hay una, un número de personas allí que están reclamando hacer muchas obras maravillosas para el Señor. Pero Jesucristo dice, nunca os conocí. Y por supuesto, conocer al Hijo es conocer al Padre. Así que esta es la misión. La misión es dar a conocer al Padre. Y como han compartido Daniel y Ryan, este ha sido el enfoque, el enfoque de Cristo en estos últimos capítulos. El versículo continúa diciendo, los versículos continúan diciendo, y Jesucristo a quien has enviado, te he glorificado en la tierra, he terminado la obra que me diste para hacer. Ahora esto es realmente asombroso cuando lo piensas, porque Jesús aún no ha ido a la cruz. Todavía no ha ido al Getsemaní. Está orando en el Getsemaní en la probablemente justo antes o después de su um, yo diría justo antes de su entrega de su voluntad a Dios que está registrada en la versión de Mateo, capítulo 26. Y mientras está orando aquí dice, "Te he glorificado en la tierra. He terminado la obra que me diste para hacer." Bueno, ¿cuál es el trabajo que se le dio para hacer que ha terminado? "Te he glorificado en la tierra." Ese es el trabajo. "Te he glorificado. Te he dado a conocer. Te he dado a conocer." Te he glorificado y ahora, Padre, glorifícame con tu propia esencia, con la gloria que tuve antes de que el mundo existiera. Cuando va a la cruz, está siendo glorificado y glorificando al Padre. Y la cruz es simplemente una especie de un... La consumación, por así decirlo, de la obra de Jesús a lo largo de su vida, toda su vida. A veces miramos la cruz y pensamos, eso es todo, así es como somos salvados. No, la cruz es la revelación final del carácter de Dios que glorifica a Dios y lo da a conocer. Así es Dios. Dios es como lo que ves en la cruz con Jesucristo, siendo perseguido, crucificado, ridiculizado, vituperado, escupido y al mismo tiempo diciendo, Padre. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el carácter de Dios que Jesucristo vino a revelar, y reveló este carácter durante toda su vida. He terminado el trabajo que me has dado que haga, y ahora, Padre, glorifícame con tu propia gloria. Con la gloria que tuve antes de que existiera el mundo, he manifestado tu nombre. Ya es la tercera vez. He manifestado tu nombre, te he dado a conocer, te he glorificado, he manifestado tu nombre a los hombres que tú me diste del mundo. Tuyos eran, tú me los diste, he guardado tu palabra y ellos han guardado tu palabra. Ahora, número cuatro, ahora ellos han conocido todas las cosas que me has dado son tuyas. Ahí está de nuevo. Cuarta referencia. Y uh, luego continuando, porque les he dado las palabras que tú me diste. Ahí está el número 5. Y las han recibido. Y han sabido con certeza que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Ahí está el número 6. Y han creído que tú me enviaste. Ahí está el número siete. Entonces, la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y Cristo declara su obra terminada, repitiendo no menos de siete veces que había dado a conocer al Padre. Él ha revelado al Padre, ha dado a conocer al Padre. Ahora hay una sección hermosa en el libro El Deseado de todas las gentes, páginas 761 a 763, que puedes leer y que realmente complementa esto, y describe que toda esta gran controversia se centra en dar a conocer al Padre que el Padre ha sido mal representado por Satanás. Y ves eso incluso en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, donde dice allí que Satanás busca ser como el Altísimo, quiere sentarse en el lugar de Dios y quiere ser como el Altísimo. ¿Es Isaías 12 o es Isaías 14? ¿14? Isaías 14, ¿verdad? Isaías 14, versículos 12 al 14. Y eso en sí mismo es una mala representación del carácter de Dios. Dios no es egocéntrico, Dios está centrado en los demás. El simple hecho de que Satanás diga, quiero ser como el Altísimo y sentarme en el monte de la congregación en los lados del norte, el solo hecho de que diga eso es exactamente lo contrario al Dios que Jesús vino a revelar, quien se despojó de toda reputación, vaciándose de su divinidad para venir como un siervo, como un hombre y morir por nosotros, incluso la muerte de cruz. Ese es el carácter de Dios. Y Jesús ha venido para dar a conocer ese carácter porque fuimos hechos a imagen de Dios. Y Él está buscando restaurar esa imagen en nosotros, la imagen de Dios restaurada en nosotros. Pablo aborda esto en Romanos, capítulo 3. Estos son algunos de mis versículos favoritos y hay mucho para estudiar aquí. Pero Pablo, en Romanos, capítulo 3, versículos 3 y 4, dice: Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Dios está en el asiento del juicio. Su carácter está en el asiento del juicio. Y hay muchas personas que no creen en Dios. Y porque no creen en Dios, la idea es que Dios los odia o que Dios es negativo hacia ellos. Y esos pecadores, ¿sabes? Dios tiene una actitud hacia ellos, está enojado con ellos. Pero la Biblia nos dice, no, Dios va a ser verdadero, Él va a ser fiel, Dios va a ser quien es, a pesar de la incredulidad de algunos. Dios va a ser fiel en su amor, en su carácter. Dios es fiel a sí mismo. Él fielmente será una revelación de quien siempre ha sido, a pesar de nuestro rechazo a su carácter o nuestro rechazo a su bondad y a su gracia. Me encanta esa imagen porque esa imagen es lo que nos sostiene mientras observamos cómo esta gran controversia llega a su fin. Jesús afirma, dice la lección, que su relación con el Padre es asombrosa afirma que todas sus enseñanzas son las enseñanzas del Padre, que todo lo que dice lo ha escuchado personalmente del Padre, que creer en Él es lo mismo que creer en el Padre, que tanto sus palabras como sus obras son las mismas palabras y obras del Padre, y que Él y el Padre están unidos en amar y trabajar por la salvación de la humanidad. Qué testimonio tan poderoso de la cercanía de Jesús a su Padre en el cielo. Qué hermoso estudio. Gracias a cada uno de ustedes por su dedicación a las escrituras. Mi nombre es Shelley Quinn y me toca el miércoles. La lección se llama El Espíritu Santo. Voy a decir algo que puede ser un poco sorprendente para algunas personas, pero escuchen. Porque es verdad. La persona de Jesucristo no existía hasta que nació en la carne de María. Piensen en esto. Y voy a relacionar esto con el Espíritu Santo. La segunda persona de la Trinidad, hemos demostrado a lo largo de la Escritura, la segunda persona de la Trinidad descendió para convertirse en el Hijo del Hombre y el Hijo del Pacto de Dios. Escucha. En Lucas 1, versículo 31. El ángel le dice a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué tiene de milagroso esto? Es que el versículo 35 dice, bueno, ¿cómo? Cuando María dice, ¿Cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice el ángel, y el poder del Altísimo te cubrirá. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Así que el Espíritu Santo María en realidad concibió a una persona existente, el segundo de la Trinidad y vino y el Espíritu Santo realizó este milagro donde la naturaleza divina de Dios se unió en el vientre de María con la naturaleza humana. ¿Cómo lo cubriste también, Daniel? Esto es algo que no podemos comprender completamente, cómo Jesús puede ser perfectamente divino y perfectamente humano al mismo tiempo. Pero el Espíritu Santo obró este milagro. Ahora, mencionaste, Brian. Que hay personas que tienen una perspectiva equivocada de Dios y piensan en Dios el Padre como alguien severo. Oh, así fue como me criaron a mí. Yo le tenía un miedo terrible al Padre. Si miras a través del lente del amor abnegado, comenzando en Génesis, Dios introduce su pacto eterno y lo desarrolla hasta el final de Apocalipsis. Y lo que vemos, en el Antiguo Testamento, lo que suena severo eran sus advertencias. Cuando tenía a Jeremías le predicaba y le decía, esto es lo que va a suceder. Fueron 860 años después de que dejaron el monte Sinaí que finalmente fueron llevados al cautiverio babilónico. 840 años, así que aquí está el punto. El Mesías es representado a lo largo de la narrativa del Antiguo Testamento. Todo se trata de él. También se introduce al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero la gran revelación viene de ambos en el Nuevo. Así que lo que encontramos en la Biblia es que Dios proporcionó 58 pasajes de las escrituras para demostrar que un solo Dios soberano existe en tres personas. Dios es uno. Un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu. No es 1 más 1, más 1, porque entonces eso sería igual a 3, a no a 1, es 1 por 1 por 1, lo cual es igual a 1, es entonces 1 elevado a la tercera potencia. Así que lo que encontramos en el capítulo de Juan, nuestra lección destacó que él no habla tanto sobre el Espíritu Santo como sobre el Padre y Jesús, pero tenemos algunas de las enseñanzas más poderosas del Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo encontradas en Juan 14, 15 y 16. Estos tres capítulos junto con Romanos 8. En Romanos 8, Pablo menciona al Espíritu Santo 19 veces, pero estos tres capítulos de Juan. Y Romanos 8. Nos dan mucha información sobre el Espíritu. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. En realidad voy a omitir esto. Permítanme regresar a Juan, capítulo 3, versículos 3 al 6. Jesús le dijo a Nicodemo. A menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Luego regresa en el versículo 5 y dice, a menos que nazcas de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Dos etapas separadas. Debes nacer del Espíritu, incluso para entender, para ver. Estas verdades sobre el reino de Dios. Y luego ves estas verdades y entras en ellas. Entras en estas verdades. Pero Él dice, lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. El nuevo nacimiento viene por la obra del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice que Dios obra en nosotros para que queramos y hagamos su buena voluntad. Es por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y quiero decir esto porque todos saben que soy una grande defensora de la justicia por la fe. Pero me encanta la escritura que el mismo apóstol Juan escribió en su primera epístola, en Primera de Juan 2, 29. Él dijo, si sabes que Cristo es justo, sabes que todo aquel que practica la justicia es justo. Es nacido de Él. Todo aquel que practica la justicia es nacido de Él. Jesús no murió por nosotros en la cruz para que pudiéramos vivir como el diablo. Él espera que practiquemos su justicia. Y el Espíritu Santo es crucial para el éxito de la misión de Jesús. Es el mayor regalo que Cristo podría haber ofrecido. Veamos Juan, capítulo 14, versículo 16. Aquí está lo que dice Juan. Está registrando las palabras de Jesús. Esto es lo que dice Jesús. Juan 14, versículo 16, en griego, y tengo que mencionar el griego porque es la única manera de entender esto. Otro ayudador es Ayos Paracletos. Y luego continuaremos: que Él, este otro ayudador, permanecerá con ustedes para siempre. Un paráclito era una persona que era un ayudante, un consejero, un consolador, un intercesor, un defensor. De hecho, Jesús es llamado el paráclito cuando estuvo aquí en la tierra e incluso ahora en su ministerio celestial. Pero en el griego hay dos palabras para la palabra otro. Una es heteros, que significa otro, que es algo similar. Como una naranja sería otra clase de fruta en comparación con una manzana. Eso es heteros. La otra palabra para otro es ayos. A L L O S. Jesús dijo ayos paracletos. Ayos significa uno que es idéntico, uno que es exactamente como lo que está reemplazando. Así que Jesús identifica al Espíritu Santo como la persona que va a continuar el ministerio de Cristo en la tierra después de que ascienda al cielo. ¿Quién tiene las mismas cualidades y características exactas de Cristo? Porque el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Es una persona consciente e inteligente enviada para enseñar, consolar, aconsejar, defender e interceder por nosotros. Juan 14. 7. Jesús dice de este duplicado perfecto de su persona, poder y propósito. Esto es lo que dice. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque habita con vosotros y estará en vosotros. Y, y luego dice en el versículo 26 de Juan 14, el Paracletos, este ayudador, el Espíritu Santo. En otras palabras, en mi lugar para representarme, para actuar en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y en primera de Juan, capítulo 15, versículo 26, dice: Cuando venga el ayudador que yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Se me ha acabado el tiempo, pero esto es lo que quiero señalar. El Espíritu Santo, esto es interesante, Jesús renunció a su propia autoridad independiente, Jesús caminó en sumisión a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo entonces se somete a la autoridad de Jesús. ¿Y qué sucede? El Padre exalta al Hijo para ser el juez en el lugar más alto. Así que en un amor y humildad abnegados, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu nunca claman por gloria. Amén. Alabado sea el Señor. Esta es una de las razones por las que animamos a las personas a conseguir las notas, porque tienes más para compartir. Bueno, mi nombre es John Dinsy. Ahora estamos en la parte del jueves de la lección y el título es La oración de Jesús. Esto nos lleva al capítulo 17 de Juan y antes de llegar allí, necesito leerles algo de la lección. Dice que Jesús pronto dejaría este mundo. Deseaba compartir una vez más su amor por sus discípulos. Él quería que ellos entendieran la estrecha relación entre él, el Padre, y el Espíritu Santo, y quería llevarlos a la misma relación personal con Dios, el Padre y el Espíritu que Él mismo tenía. Vayamos a Juan capítulo 13, versículo uno, porque aquí es realmente donde comienza este discurso. Dice: ahora, antes de la fiesta de la Pascua, cuando Jesús sabía que su hora había llegado, que partiera de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Lo que sucede después es que Jesús se levanta y lava los pies de los discípulos. Y él comienza a hablarles de cosas como las que se ven en Juan 13, deben amarse unos a otros. Por esto todos los hombres sabrán que son mis discípulos. Van al capítulo 14 de Juan y Jesús empezó a decir, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios. Crean también en mí. Maravillosas escrituras a lo largo del libro de Juan, que son una gran bendición. Y ahora vamos a Juan capítulo 17, versículo 1. Nota, Jesús habló estas palabras, las cosas que ha dicho antes, levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti, ya que le has dado autoridad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí encontramos una extensión en las diferentes cosas que hemos compartido. Así que tenemos que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, conozcan también al Padre y al Hijo. Y, y al conocerlos tienes la vida eterna. Ahora presten atención a este poderoso mensaje en El deseado de todas las gentes. Si nunca han leído El deseado de todas las gentes, se los recomiendo mucho. Es una autobiografía sobre la vida de Cristo y hace muchos años fue declarada la mejor autobiografía, si así lo llamas, sobre la vida de Cristo, el deseado de todas las edades. Ha sido traducido a muchos idiomas, uno de mis libros favoritos. Y en la página 668 dice, cuando conocemos a Dios, como es nuestro privilegio conocerlo, nuestra Fidi será la vida de continua obediencia a través de una apreciación del carácter de Cristo, mediante la comunión con Dios. El pecado llegará a hacernos odioso. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero en Jesucristo a quien has enviado. Es nuestro privilegio conocerlo. Y no deberíamos limitarnos a, oh, sábado, es hora de ir a la iglesia. Y para aquellos que aún no van a la iglesia, el sábado o domingo es hora de ir a diario a la iglesia. Y ese es el único momento en que aprendes sobre Dios. Ese es el único momento en que abres la Biblia. Esto es una experiencia diaria. Por eso Jesús dijo: si quieres seguirme. Toma tu cruz y sígueme cada día. Es una experiencia diaria con el Señor que te ayudará a familiarizarte y estar en comunión con el Señor. Pasamos ahora al capítulo 1 de Juan, versículo 14. Capítulo 17 de Juan, versículo 4. Te he glorificado en la tierra. He terminado el trabajo que me has dado para hacer. El pastor James habló un poco sobre esto, pero quiero hablarte sobre esta parte, glorificarte en la tierra. Él ha dicho, en esencia, He mostrado tu carácter en la tierra, he mostrado al mundo, todas las personas con las que estaba, cómo eres. Y él dice, he terminado este trabajo, he hecho el trabajo que me pediste que hiciera. Él era una luz en el mundo. Juan 17, 5. Y ahora, oh Padre, nota esto, glorifícame junto a ti con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Esta es otra declaración clara en el libro de Juan sobre la preexistencia de Jesucristo, o como lo han escuchado, la segunda persona de la deidad. Y así su preexistencia se presenta nuevamente aquí. Y ahora vamos al versículo 6. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste de este mundo. Eran tuyos, me los diste y han guardado tu palabra. Esto es muy similar a Juan 17, 4. Te he glorificado en la tierra, he manifestado tu nombre. Y cuando dices manifestar tu nombre, no estás hablando de que este es el nombre del Padre. No, estás hablando de darlo a conocer en cuanto a cómo era el Padre. Por eso me muevo ahora mirando uh, la palabra griega allí para manifestado, es una palabra griega, fanero, que significa uh, sacar a la luz poner en clara luz, para manifestar y mostrar o exhibir. Y esto es lo que hizo Jesús. Manifestó cómo era el Padre. Y el pastor Ryan Day estaba hablando de eso. Algunas personas dicen, oh, amo a Jesús, pero no sé sobre el Padre. No, el Padre es como el Hijo. Y el Padre y el Hijo son como el Espíritu Santo. Son uno. Son uno. Sobre esto he manifestado tu nombre. Voy a Juan 14, versículo 8. Allí tiene lugar una conversación que es importante destacar. Felipe le dijo, es decir, a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y eso es suficiente para nosotros. Jesús le dijo, he estado contigo tanto tiempo y, y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Jesús manifestó plenamente cómo era el Padre, quien veía a Jesús y escuchaba a Jesús. Él oyó y vio al Padre. Amén. A eso. Juan capítulo 17, versículo 7. Ahora han sabido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque les he dado las palabras que tú me diste. No es que les haya dicho las palabras. Él dice que les he dado las palabras. Les dio las palabras para que las hicieran suyas, hablando de doctrina, hablando de las palabras de vida que Jesús les habló. Él les dio las palabras, y eso es diferente de solo escuchar las palabras. Les dio las palabras. Ahora continúa. Lo que me has dado, y ellos lo han recibido, los han hecho suyos. Ahora viven por estas palabras, y los han recibido, y han conocido con certeza que vine de ti, y han creído que tú me enviaste. Ahora, el comienzo de todo esto en la lección dice: Dice, déjame volver a eso. Dice, ¿Qué palabras o frases en este capítulo expresan el deseo de Jesús de tener una relación cercana de amor entre Él, el Padre y sus discípulos? Y estas son las cosas que estoy compartiendo con ustedes. Ahora tengo que moverme rápido porque el tiempo se mueve rápido. Juan capítulo 17 versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, pero por aquellos que me has dado porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y soy glorificado en ellos. Ahora ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo vengo a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Ahora Jesús le está pidiendo al Padre que los guarde, que los mantenga. Más adelante, al seguir leyendo, Jesús dice, yo los he guardado. Ahora... Tú guárdalos. Y a través del ministerio del Espíritu Santo somos mantenidos en el camino del Señor. ¿No es maravilloso? Alabado sea el Señor por eso. Veamos uh, rápidamente aquí. Observa que dice que ellos pueden ser uno como nosotros somos uno. Esta es la voluntad de Dios para nosotros, que nosotros seamos uno. Y sabes, la idea de que, de que tenemos que ser cristianos como el llanero solitario, que este está por allá, aquel está por allá y aquel de allá está atacando a aquel de allá. Y es algo horrible que a veces ves a predicadores o conferencistas diciendo: Déjame contarte lo que dijeron que estaba mal. Sabes, la Biblia dice que debemos ser uno. Es una cosa que. Los que hablan de algo que alguien más dijo mal, la Biblia dice que debemos ir a nuestros hermanos y hablar con ellos personalmente sobre los problemas que puedan tener y orar unos con otros y ayudarnos mutuamente. Dios quiere que seamos uno. Este es el mensaje de Juan capítulo 17. Juan 17. Versículo 12. Mientras estaba con ellos en el mundo, los guardé en tu nombre a los que me diste, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Judas tuvo la misma oportunidad que los demás. Él eligió irse. Él eligió traicionar a Cristo. Y nosotros tenemos la oportunidad de permanecer con Cristo, elegir a Cristo y ser uno con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Pastor Densi. Gracias, Shelley. Gracias, Pastor James. Y, por supuesto, también a Daniel Perrin. Los apreciamos. Vamos a tomar estos últimos momentos para obtener algunas reflexiones finales de nuestro panel. Sabes, Dios simplemente desea llevarnos de regreso a donde comenzamos en el Jardín del Edén. Donde todo funciona física y espiritualmente, y nos está moviendo en esa dirección, dándonos el ejemplo de Jesús para estar unidos con el Padre, nuestra voluntad trabajando en cooperación con la suya. Amén. Somos salvados por la vida perfecta y la muerte plenamente satisfactoria y la resurrección de Jesucristo, quien vino e hizo eso, vivió esta vida, murió esta muerte y fue resucitado para mostrarnos el corazón del Padre. Amén y Amén. El Espíritu Santo a los Paracletos. Es tu ayudador. Y Jesús dijo en Juan 16, versículo 8, que vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí hay un comentario del trimestre. Por lo tanto, la clave para que sepamos qué es correcto, qué es verdadero. Lo que es bueno es nuestra sumisión de nuestra razón y experiencias de vida a la palabra de Dios, al poder convincente y de convicción del Espíritu Santo. Amén. Se encuentra más buenas noticias en Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra. Somos tú y yo. Tenemos esta gran oportunidad. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Todos podemos ser uno a través de la unidad de Jesucristo en nosotros. El Espíritu Santo. Es una maravillosa oportunidad para cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias a todos. Ha sido una lección poderosa. Sabes, estaba reflexionando mientras ustedes avanzaban, especialmente contigo, Pastor Denzi, mientras leías esos textos, Jesús estaba hablando, confirmando el amor que tiene por sus discípulos y suplicando al Padre que los proteja. Y estos son los hombres que estaban a punto de dispersarse. Entre ellos estaba uno que, por supuesto, estaba a punto de negarlo. Y esto solo demuestra el amor de Dios, su misericordia y su compasión. No es que hagamos burla del Señor y continuemos viviendo en nuestro pecado, sino que demuestra que Dios tenía fe. Jesús tenía fe en el hecho de que incluso aunque iban a tropezar, ellos iban a brillar porque habían estado con Él y lo conocían. Recuerda. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Me encanta ese texto y vivo de acuerdo a él. Únete a nosotros la próxima semana, lección número 12. Va a ser emocionante. La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Nos vemos aquí la próxima semana.